Carrera durísima la que hemos vivido hoy en el circuito de los Sainz, en un gran premio en la que la debilidad física se ha hecho muy notable y además están obligados a hacer menos de 18 vueltas por temor a que reventaran los neumáticos. Así que con toda esta combinación vamos a repasar lo ocurrido en este gran premio de Qatar 2023. Y del primero al último vigésimo ni ha podido tomar la salida Carlos Sainz, una pena su motor se ha roto justo antes de comenzar el gran premio y Ferrari no ha tenido tiempo de arreglarlo. Ya como decimos noveno, sí tomando la salida Lewis Hamilton, que le ha durado muy poco su participación en este gran premio ya que salió con el blando, atacado por el exterior a George Russell, le han hecho un sándwich y Hamilton ha salido disparado. Ya decimos octavo, Logan Sargeant, que ha tenido que abandonar hacia el final de la carrera, no por problemas en su coche, sino que el agotamiento y el cansancio físico ha sido tal que no ha podido resistir hasta el final. Ya decimos séptimo, acabando la carrera Liam Lawson con un ritmo bastante poco notorio, mientras que decimos sexto ha sido Nico Hülkenberg también sin poder hacer grandes cosas con el Haas. Con décimo quinto, Yuki Tsunoda intentando llegar a los puntos con el Alfa Tauri sin ser posible, mientras que décimo cuarto ha sido Kevin Magnussen, que hoy ha estado frustrado y con mucha radio un tanto cabreado durante la carrera, mientras que Alexander Albon ha sido décimo tercero intentando llegar también a los puntos pero no le ha sido posible, mientras que Gasly ha sido décimo segundo perdiendo bastantes puestos hacia el final de la carrera sin poder llegar a puntuar. Decimos primero, intentando la remontada nos encontramos a Lance Stroll, otro que salía muy atrás intentaba puntuar por Aston Martin y no ha sido posible. Pues ya dentro del top 10, décimo nos encontramos a Sergio Pérez, el cual no ha podido hacer una remontada especialmente destacable, pero al menos se lleva un punto. Mientras que noveno, en un fin de semana en el que estaba en la última posición durante todas las carreras, nos encontramos noveno a Guan Yu Zhou haciendo una muy buena carrera, con además octavo su compañero de equipo Valtteri Bottas sumando con Alfa Romeo muy buenos puntos. Con séptimo, Esteban Ocon también haciendo una buena carrera con el Alpine y logrando buen rendimiento. Mientras que sexto ha sido Fernando Alonso, que después de hacer una gran salida y ante los problemas de los Mercedes se puso tercero y durante el gran premio se mantuvo a esos puestos pero con un coche que estaba muy nervioso que le dio bastantes tirones y al final acabó yéndose con un contravolante a la grava colocándose sexto y sin poder llegar al siguiente piloto, no otro que Charles Leclerc con una tranquila carrera sin nadie por detrás y aprovechándose de los problemas de delante y finalizando en un decente quinto puesto. Con cuarto George Russell, que después de la primera vuelta con el toque que tuvo con Lewis Hamilton se puso en la última posición, tuvo que hacer la remontada y de hecho con un Mercedes que tenía muy buen ritmo efectivamente llegado a una posición muy cercana al podio. Y es que precisamente en los escalones del podio nos encontramos a tercero Lando Norris haciendo una buena actuación con el McLaren, de nuevo podio esta temporada, y no otro que el rookie estrella esta temporada Oscar Piastri en la segunda posición, ayer ganó y hoy se queda con el segundo puesto, lo que está siendo un final de temporada impresionante para él. Tomemos esa posición después del incidente de la salida y no la ha soltado durante toda la carrera. Con ojo, a menos de 5 segundos del ganador hoy, no otro que Max Verstappen, que sí que es cierto que se ha tenido que ver empujado un poquito más que de costumbre, pero de nuevo tenía la situación controlada y se lleva la victoria para celebrar por todo lo alto el título mundial que ganó ayer. Así que con estos resultados la carrera llega a su fin, una que ha sido extenuante para los pilotos y que nos deja datos históricos. Así que con todo esto dicho, hasta el próximo gran premio, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.